Hola a todos, soy Alexandros, estamos en un nuevo capítulo de Live a Live. Y en el capítulo anterior habían secuestrado a uno de los miembros de la casa, que era Kazu. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de rescatarlo. No sabemos a dónde fue Matsu, se fue con la misma motocicleta y tuvimos que prácticamente robar una. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar a Kazu, así que vamos allá. Akira. Esta parte es simplemente de andar probando por dónde puede ser. Akira. Que por acá nada. Akira. Y se fueron por allá. Se fueron de ahí por allá de nuevo. Que ya sabemos por dónde pueden irse. Por allá ya prácticamente nos vamos a enfrentar ahí. Ok, bueno, aquí está Matsu. Llegué. Tú siempre estás en nuestro camino. Te mataré. Ok, cruzado, básicamente la primera enfrentamiento que tuvimos. Patada baja. Genoid Jet. 9 de daño. Hacemos contraataque. Ok, puño Taro. Derrotamos. Ok, uno de daño, igualmente hacemos contraataque. Y vamos a hacer puño de enojo. Es un ataque en área. De curación. Y patada baja. Y terminamos. ¡Genial! ¿Por qué están secuestrando? ¡No hablaré! Tengo que llevar a 200 personas al centro, al comandante. La armada y el centro de investigación. Debo ir a la instalación. Me voy a casa. ¡Alto! Vamos a seguir a Matsu. Y bueno, vamos a hacer un enfrentamiento. Ya no pudimos evitar ese combate. Creo que sí, era imagen inferno. Y vamos a movernos un poco. Bueno, ahí nos llegó. 7 de daño. Hacemos contraataque. Bajamos de nivel. Pase. Y hacemos patada baja. Ahí está, subimos a nivel 12. Y cambiaría de nuevo lo que es el patrón de ataque. Aquí vamos a guardar. Tres. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente. Pase. Psico Alpha. 59 de daño. Que es algo duro, no voy a mentir.
Y nos vencemos. Vamos a ir a la casa Shibiko. Están todos. Kenichi fue a ver a Kaori. Yo pude haber sido secuestrado. Vamos a leerle la mente. ¡Wow! ¡Kenichi es genial! Papá, ¿cuándo vendrás por mí? Eso fue fascinante. Vaya, me enojé bastante. Podemos depender del señor Matsu. No sabemos dónde está el papá de Watanabe. Kaori. Señor Matsu, fue a casa. Oh, no. No puedo dejar que lea sobre Matsu. Dijo que no podrá volver. Dijo que no lo mencionará. Ese tonto. Trata de ser cool. Ahí voy, al centro de investigación. Va a estar un poco complicado la parte del centro de investigación. Y debido a que hay enfrentamientos muy difíciles y todo eso, creo que voy a tratar de nivelear hasta nivel 13, que es de hecho el nivel óptimo que les había mencionado. Ok, patada. Los vencemos. Ok, pase. Psicogama. Traté de hacer otra cosa, pero no funcionó. Ok, vamos a teletransportarnos. De todas maneras sirve para que vean cómo funciona esto. Bueno, no, digamos, sí funcionó como una manera de escapar, pero no funcionó de la manera que yo quisiera que hubiera funcionado. Ok, vamos a hacer pase. Pase. Psicoalfa. Bueno, sé que no nos hace tanto daño. 57. Eso sí nos va a hacer debuffo. Patada baja. Y subimos nivel 13. Creo que ya a partir de aquí no ganamos nivel. Creo. De todas maneras, Akira, experiencia 0 de 10. Vamos a hacer un enfrentamiento. Sí, está ridículamente difícil. Imagen sombra. Hacemos de nuevo imagen sombra. Que te dan de hierro. 21 de daño nada más. Hacemos contraataque. Imagen sombra. Patada a Willy. Patada voladora. Hacemos puño Taro. Ahí está. Y a ver, ¿subimos de nivel? No, ya no subimos de nivel. De experiencia, así que este es el último. Ya prácticamente nos podemos dar el lujo de escapar. A no estar lidiando con esto. De aquí creo que ya no era nada.
¿En qué te ayudo? Subir. Ah, bueno. ¿En qué te ayudo? Refina. Tenemos son guantes. Una bisanga. A ver, ¿qué puedo hacer? Una bisanga y unos boxers. Bueno, parece que no. Bueno, no se puede combinar. ¡Hey! ¡Listo! Ya sé, ya sé. ¿Qué rayos está haciendo con una bisanga? Se me ocurrió esto, tómalo. Ups, la regué. ¿Qué hizo? Parecer no hizo absolutamente nada. Bueno, creo que mejor lo dejo así. Vamos a guardar. Vamos a teletransportarnos a ver si nos permite salirnos de esto. Bueno, de esto es lo que les quería mostrar. Hay cierta probabilidad de que uno termine en el baño. Sí, eso nada más quería denotar, que hay cierta probabilidad de que la transportación nos lleve al baño. Sí, bueno, siendo conveniente en cierto sentido y quizás inconveniente también. ¿Tienes una cita, niño? Sí. No te creo nada, piérdete. No, no tengo una cita. Quizás no tengo una cita, pero sí tengo trabajo aquí. ¿Qué haces? Hombres de negro. Hacemos llamarada. Cañón PK. Ouch. Bueno, a ver, por esta razón es la que quería subir el nivel. Tono hipnosis, aquí hay probabilidad de que nos duerma. Cabezazo. Tenemos patada baja. 34 daño, tono hipnosis. Okay, de nuevo contraataque. Patada atada, no alcanza, tampoco acá. Puño taro. Marca MK obtenido. ¿Qué es esto? Accesorios. Creo que puede ser útil. Más 02 y Q más 4. Aquí nos estaría subiendo la más 2 de vitalidad. Y aquí tenemos más de mi sanga. Que voy a poner mi sanga. Y a ver. ¿Qué haces? Hombre de negro. Patada baja. Psico alfa. Falla. Hacemos patada nuevo. Matango light obtenido. Que okay, mantengo light. Que okay, matando light. Curar desaparece usarlo. Muy bien. ¿Qué haces?
Doberman número 1 y Hombre de Negro. Psicoalfa. Falla. Ok, debido a que es un perro robot, desaparece al no tener ya prácticamente dueño. ¿Qué quieres? ¡Hey! ¡Es muy lindo! Ya veo, puedes estar buscando. ¿Quién eres? Parece muy tonto. Es un cuchillo arro. Es una granada. Y creo que si hablas con ellos va a haber pelea, así que mejor evitarla a toda costa. Y este no puede. Que cañón FK, va a morir la tortuga. No, sobrevivió. Que los derrotamos. Okay, ¿qué haces? Hombre de Negro. Ataca a la tortuga. Se queda paralizada. Pero igualmente nos encargamos del Hombre de Negro. Ok, perfecto. Y aquí va a haber otro enfrentamiento. Uno fuera, Psicoalfa, 21 de daño, nos baja el IQ nivel. Igualmente seguimos haciendo patada. Y a ver, ¿qué era este lugar? Ok, Psicoalfa. 16 de daño, nomás baja el IQ. Hacemos contraataque. O accidentalmente ataca el perro. Y nomás hace un poco más duradera la batalla. Y ya está. Aquí están los cruzados. ¡Akira! ¡No eres nada sin Matsu! Y aquí hay que enfrentarnos a los cruzados. Cabezazo. Y yendo uno por uno. Derrotar a los cruzados. Derrotamos a los robots. Campo de veneno. Que a pesar de que es un robot hecho a través de una tortuga licuada. Por lo que le afecta el veneno. Podría, al menos así yo lo interpreto. Uno de daño, nos baja velocidad nada más. A ver, ¿alcanzará llamarada? Bueno, vamos a hacer esto. Pegajoso. Que aunque no nos muevan, está bien. Y con que no nos maten tampoco. Ok, el de sombra no hace mucho daño. Así que vamos a dar patada baja. Pegajoso de nuevo. Campo de veneno. 16 de daño. Ahí está, los robots desaparecieron. ¡Rayos! ¿Dónde está el idiota que interfirió?
¡Matsu! Esto es la gran cosa. Hagámoslo, Akira. Que ya se unió al grupo. Que no hay nada. Que guardia. Número 1 y número 2. Tada baja. Y patada baja de nuevo. Ok, explosión. Oh, esto sí le va a doler. Pero no tanto. Está, lo derrotamos. Y bueno, también se acerca próximamente una. Intrusos. Ahí se acerca cerca una batalla contra un jefe. Ok, hay que estar preparados. Debo alertar al profesor. Bueno, esto fue un error. Ay, no. Guardia. Okay. Llamarada, a ver qué podemos obtener acá. Gamma Ray. 59 de daño. Llamarada. Patataron. Vamos a adaptar pase. Gamma Ray. 151 de daño, pero hacemos contraataque al menos. Ok, puño fuerte. 90 de daño. Creo que ahí ya valió la tortuga. Puño enojo. Gamma Ray. 87 de daño. Y ahora hacemos llamarada. Y obtenemos parte de poder. Estas las partes de poder sí. Es para mejorar robots. Lo que equipamos. Y ya tendría más poder prácticamente. Voy a guardar. Y aquí nada. No podemos evitar esta batalla. Tenemos patada baja. Pistola multitiro. 61 de daño. Contraataque. Patada taro, nada. Estamos en una casilla. Patataro. Hacemos contraataque de todas maneras. Puño fuerte. Este tiene más HP de lo común. Patada baja. Y resiste un poco más también. Nos inmoviliza. Si hace daño. Da Willy. Puño fuerte. Cinco daño. Da Willy. Okay, aquí vamos a pasar. Puño fuerte. Ok, bravo.
poción número 9 obtenida. Creo que la poción número 9 era una... Sí, una curación, supongo. Pase. Que vamos a seguir. Pase. Explosión. No nos va a quitar mucha vida, excepto la tortuga. Y derrotamos a los enemigos ya de una vez. Y okay, bravo. Que vamos a guardar. Creo que ahí es donde está el jefe. Por lo que no voy a ir directamente. Voy a ver qué hay acá. Llamarada. Hacemos pase, patada Willy. 148 daño. Hacemos contraataque. ...116 de daño, patada de Billy de nuevo. Adiós a la tortuga. Puño fuerte. Derribar. 20 de daño. Llamarada. Fallamos. Adiós, ahora sí definitivamente. Y ya desapareció. No más de la batalla. Después de la batalla volverá. Oh, 132 de daño. 77. Mata a Willy. Llamarada. Fallamos, por desgracia, de nuevo. 68. Ok, bien, perfecto. Ok, de nuevo carritos. Carritos está fácil. Patada baja. Explosión. Ya directamente falla contra Kira. Y que derrotados. Guardamos. ¿Qué te pasa? El androide aún no está completo. Tengo una cita y no quiero trabajar de más. Vete, por favor, vete. ¿Para qué será este proyecto secreto? Vete, por favor, vete. Humano líquido es la sangre del robot. Número W1. Koso Watanabe. Tipo 2014. Bueno, debido al nombre, muy probablemente este humano licuado sea el padre del Watanabe chico. ¿Qué es esto? Quiero mi cuerpo. Ayúdame. Y prácticamente ya... Sí, están... Son humanos, pero en forma líquida. Quiero mi cuerpo. Prácticamente andan diciendo lo mismo. Vete, por favor, vete. La sala VIP, la idea es F49F.
Es increíble. No hacen respawn, por lo que está mejor. F49F. Se abrió. ¿Quién eres? Yamazaki. Matsu, así que. Excelente. Tenemos un nuevo conejillo. Soy Sindelman. Mi investigación del humano líquido progresó mucho gracias a tu AI. Tú. Pero tú. Lo ayudaste a hacerlo. Muejajaja. ¿No lo entiendes? El templo Odio es donde la ciencia y la religión se unen. Cuando las 2000 personas se fusionan en uno, Odio descenderá a la estatua de Buda de Inco. Solo así se purgarán las impurezas de este mundo. Qué lástima, han venido hasta aquí, pero me temo que no puedo dejarlos ir. Tomen este regalo del profesor. Oh, es perfecto. Justo la prueba que esperaba. Sujetos humanos. Humano líquido y robot W1. Enséñesle tu poder. No, este es el jefe con el cual vamos a luchar. Matar. Te mataré. Humano líquido W1. Esto va a ser más complicado. Cañón PK. Sí, nos mueve. Rikotayaki es para uno. Matango Light, curación media. Magufeo, aunque lo malo. Eso. Ítem. Rápida banana, primeros auxilios. Poción número 9. Gran sanación. Digamos, el problema es eso. Que estamos en una línea no muy buena. Autocuración. Misil. Ouch. Ok, puño en ojo. Rayos. Psicoyama. Okay, 71 de daño. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Ítem. No hay mucho que hacer acá. Primeros auxilios para uno mismo, todo es para uno mismo. Si le aventa una granada, hace daño. Patada Taro. Llamarada. 33 de daño. No, es darle a la parte de atrás. Darle psicollamarada 89 de daño, campo de fuego 24, okay, patada baja. Vaporizadora. Ok, derrotamos.
¿Derrotamos al jefe? Era darle a la parte de atrás. Mi hijo está bien en casa Shibiko. Y bueno, sí, de acá vamos a derrotar al padre de Watanabe. Es el padre de Wata. ¡Tú! ¡Idiota, salgamos! ¿O acaso quieres pelear contra toda la armada? ¿Piensan que saldrán vivos ahora que saben nuestro secreto? Sí, así que el comandante Yamazaki ayudaba a Sindelman y a Kumotatsu del pueblo Odio. Estaba ahí. Debe haber una forma de tenerlos. Buriki Daioh. ¿Quién es Buriki Daioh? El meca antiguo, Buriki Daioh. Un santo de la antigua Babilonia lo controló a través de la psicoquénesis. ¿Un robot gigante? ¿En serio? ¡Genial! ¡Ey! Controla a Buriki Daioh con tus poderes. Aplasta a los malos. Tosa Kaori. Perdón. Continúen. Por desgracia, Akira no pudo hacerlo. ¿Hay otra manera? ¿Psicoquesito? No. ¿Y si le inyectamos un humano líquido, sería posible activarlo, como lo hicimos con Taro? Iré a buscar muchas y muchas tortugas. Me temo que no funcionará. Buriki Daioh es impulsado por el espíritu humano. Toei. Conviérteme en un humano líquido. ¿Qué? ¡No seas estúpida! Lo sé, no me voy a curar, voy a morir. Pero si me convierto en un humano líquido, estaré contigo, por siempre. Porfa. ¡No! No hay razón para que te involucres en esto. Vaya. Si necesitan un piloto, creo que yo lo seré. No puedes. Los motociclistas no conocen la palabra imposible. Además, soy Matsu. Les mostraré cómo se hace. ¡Espera! ¡Mi robot! No hagas nada alocado, ¿sí? Kenichi. Me pregunto qué pasará. Oh, qué nervios. Matsu, me recuerdas a papá. Matsu. ¿Qué dijo ella? Papá, ¿cuándo vendrás por mí? Me temo que ya no. Creo que Misawa puede. Sálvanos, Misawa. Quiero andar en Buriki Daioh. Pero Matsu no tiene poderes psíquicos. Quiero a Matsu. Si algo le pasa a estos niños. Vamos a buscar a Matsu. A ver si puedo evitar combate. Parece que
Va a ser complicado. ¿Qué vamos a hacer? Sombra. Pase y de nuevo sombra. Nos movemos. Patada voladora. Pase. Cow Killer. Patada. Ahí está. Bueno, también. Bueno, no podemos evitar este combate. A ver, vamos a hacer. Tenemos sombra. Vamos a la tortuga para que pasen los turnos. Pase. Sombra. Bueno, si el ladrillo ese nos va a atacar. Igual. Hacemos pase. Cow Killer, el que nos hizo un montón de daño. No, vamos a hacer patada. Ahí está. A ver, ¿dónde está Matsu? ¿Cómo la hago mover? Supongo, sí, creo que es. Ya sé dónde fue Matsu. Está en un bar. De manera, vamos a verificar. Está Matsu en el bar ese. Todo lo que acabamos de subir escaleras por nada. Escalera infinita, sí, exactamente. Y a ver, creo que es. Oh, no, 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 no. Bueno. Teletransporte y a ver dónde nos lleva. Otra vez vamos a hacer teletransporte, no quiero lidiar con estas peleas. Que nos lleva nos lleva a la cocina, en el lavatrastes. Que parecer no está aquí. Pero niño, no podemos, no tenemos leche aquí. Matango. Y aquí no está. Entonces, ¿dónde era? Que vamos a leerle la mente. Sematsu, ¿en serio piensa en mover el Doriki Daio? Qué mal. Conociéndolo, es muy probable. Bueno, antes teníamos que leerle la mente primero. Y ahora sí va a estar en el antro ese. Okay. No, justo. Tengas paz, sí. Ok, estoy leyendo el chat por eso. En unas frases las estoy leyendo. Para los que están viendo en YouTube esto.
teletransporte. Ya no pude escapar más. A ver si este último teletransporte me lleva a la cocina, al baño, donde sea. Ok, bien, me lleva al baño. Que ya no hay caso de hacer las peleas. Que sí, teníamos que realmente. ¿Qué? ¿Viniste aquí a reírte de mí? Va, después de todo, no pude hacer nada. Rayos. Si tuviera algo para incrementar mi fuerza espiritual. Pero niño, pero no tenemos leche. Okay. Vamos a ver. Ítem. ¿Qué era para darle? Era darle una bebida. Niño, si pasas por mi casa más tarde te daré algunos dulces. Matango. Mi amor debe ser suave como el chocolate. Matango. Este jugo de hongos te aclara tu mente. Matango. No podemos. Si tuviera algo para quedar en mente. Okay. Están incendiando la casa de Shibiko. ¡Ya! ¡Lo salvaré! No hay momento para eso. No quiero morir. Te lo dije, es imposible. Watanabe, Taiko, Kaori. Los cruzados iniciaron el incendio. Taiko fue a salvar a Kaori. Yo iré. Todos salgan de aquí. Y se llevan a Watanabe. Taiko, Kaori. Déjame ir. ¡Ah, rayos! ¡Akira! Salvaré a Kaori. ¡Sal de aquí! Aquí no está. Tampoco. ¡Ah! Está todo incendiado. Aquí está Kaori. ¡Kaori! ¡Kaori! ¡Akira! ¡Oh! ¡Akira! ¿Estás bien? El techo está colapsando. Y bueno, al parecer se encontró una manera para aumentar su espíritu, Matsu. Déjame entrar a tu robot. ¿Qué? ¿Por última vez? Bien, estoy bien. Funcionará esta vez. Vamos. Eso es Matango. Morirás si tomas demasiado. Con el poder
de los antiguos. ¡Urgh! Oh, no. Se mueve. Y ahí está el Burikidayo moviéndose. Mira, tengo algo importante que decirte. ¿Qué es? Perdón, he sido perfectamente horrible contigo. Entonces tú. Claro. Reiko. Yoshikazu. Ya llegó nosotros interrumpiendo. Yoshikaz, digo, espera, demonios. ¡Aquí voy! ¡Arr! Hey, ¿estás bien? Ah. Esa voz, Matsu, Burikidayo se mueve. Ese tonto se tomó el matango para aumentar su sentido y espíritu. ¡Idiota! ¿Acaso te quieres morir? No, nadie va a morir. Aumentate, Teos Burikidayo. Masuno Mora. Me da risa la manera que está borracho. No puedo creerlo. Rayos, ya verás. Pam, 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 pam. Terminado. Terminaron ya todos electrocutados. ¡Tú! ¡Mah! Uf. Kenichi.
Tu viejo y yo éramos enemigos. Volviendo. Era líder de los cruzados. Él era el capitán de los antidisturbios. Japón sufría un estado de confusión por la tecnología de la armada. Ambos estábamos ocupados para evitar que los subordinados se pusieran en marcha. Ríndete y trabaja para la armada. No quiero más muertes. No seas idiota. Solo te están usando. ¿Crees que la armada se retiraría solo por tu insignificante resistencia? Madara Matsu. Solo eres el perro de Yamazaki. No quería hacer esto. Perdón, pero tienes que morir. Tire del gatillo. En un instante antes de que él. No importa cuánto trate de compensarlo, sé que nunca me lo perdonarías. Matsu. Kenichi, Kenichi, levántate. Aún no. No morir. Akira, vamos al templo. Vamos a vencerlos. No, no vayas. Ve mañana, ahora descansa. No me molestes. Las mujeres se entrometen. ¿No? Ah. Este es el fin. ¿Por qué? Sal. Salgan del robot. Matsu. Él no, él aún no murió, ¿no? Mientras esté Buriki Daio. Akira, ¿tú lo mueves? Aquí vamos, Matsu. Al templo Odio. Les mostraré cómo se hace. Vamos, por la gracia de la armada. Están condenados.
controlamos al Burke Dayo. Shodan. Láser Hologan. Misil. Hice daño. Pues tenemos mucho, mucho HP. ...60 daño. Bala Chom Chom. Destrozamos al Jet. Bala Chom Chom. Cañón de 88 milímetros. Tenemos tanto HP que no nos lo muestra en el contador. Shodan. Sí. Va a ser Hologan. Y bala Chom Chom. Y nos estamos acercando. Tanque medio. Hacemos el láser. Láser Hologan. Lo destrozamos los de arriba. Cañón de 88 milímetros. 19 daño. Bala Jump Jump. Es el cañón. Y aquí un mini jefe. Sí, el Don Ryu. Ok, aquí vamos a hacer patada de Babilonia. ...180 daño. Cañón Master. 114. Bueno, no nos presenta una amenaza ese láser. Es de nuevo. Otra vez de nuevo, patada de Valgonia. 120 daño. Patada de Babilonia y a ver si con esto. No, pero se va por detrás. 126 daño. Okay, perfecto. ¡Pronto! ¡Mi armada! Este brillo. Los humanos se fusionaron con otros humanos en un ser, compartiendo mente y cuerpo. Y odio. Un mundo soberbio sin pelea. Para ganar el mundo debes abandonar la carne impura. Ah, vaya. No lo entenderías. Los 2000 humanos líquidos han sido sacrificados. El agua del estanque de este templo ahora tiene 60.000 litros de humanos líquidos. Kill.
Has venido. Ahora, la gran estatua de Buda de Inco nos traerá la salvación. El amo odio llegó. Calma, podemos hacerlo. ¡Sí, Matsu! Gran estatua de Inco. Que ya la pelea final. Contra Odio. Maldición líquida. Si nos inmoviliza las manos. Historia de Keruru. También las patadas. Entonces vamos a hacer las balas Cham Cham. Patada de Keruru. Y le disparamos. 260 daño. Ok, de nuevo patada de Babilonia. Patada de Keruru. Patada de Babilonia. Pero ahí tiene bastante HP. Y ahí está, lo acabamos de derrotar. Fue bastante fácil. Comparado a otras batallas dentro del mismo capítulo, pero bueno. Ahí está. Odio destruido. ¡Oh! ¡Amo odio! ¡No! Los humanos líquidos. Que ya se nos están atragantando. ¡Amo Inco! Creo que estaríais felices. Ahora serán parte de ellos. ¿Eh? ¿Van a tragarse a Buriki Dayo también? ¡No! ¡No! ¡Ah, rayos! ¡Ey! 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 Deja de gasear y hazme algo de taiyaki. ¿Ah? Sí. Y bueno, ya
Después de vencer el Buriki, después de vencer a Odio con el Buriki Daioh, ya todo volvió a la normalidad. Aunque bueno, se nota la falta de Matsu en el lugar. Y ya terminaríamos lo que es el capítulo del de flujo del de Akira. Probablemente no de los mejores que hay dentro del juego. Tiene buen desarrollo de historia, buenos personajes. Y creo que es el que más se maneja de manera tradicional, así de manera RPG y así. Y aparte lo de la capacidad de leer las mentes también es algo, una característica bastante buena y muy buena implementada. Algo que no se ve mucho en algunos, en la mayoría de RPGs. Por lo que no está nada mal. Y ya creo que el siguiente capítulo, creo que el siguiente capítulo sería el de la lucha libre. Para ir intercalando entre uno de pequeña duración, no larga duración. Y ya creo que a partir de ahí me gustaría en el de China, el que sería el de Kung Fu, el del ninja y el de Cube, el del futuro lejano. Esos tienen una duración más o menos larga. No el mismo nivel que el de Akira, quizás. Porque el de, por ejemplo, el de ninja, si se sabe lo que se está haciendo, pues no puede durar tanto. Y si uno se pierde y así, pues ahí va a haber alguna problemática y va a durar un poco más, obviamente. El del Cube, el del futuro lejano, igual puede durar un poco, sí. Pero no al mismo nivel de Akira. El de China tiene una versión media. Y como les digo, bueno, ahí está Akira con lo que era la moto de Matsu. Y tenemos un final con una música de fondo peculiar, bastante peculiar. Así que bueno, eso es todo. Creo que vamos a guardar antes de la despedida. Ahí está. Ahora sí, el siguiente capítulo va a ser el de sí o sí. Ah, no, se me olvidaba el de la prehistoria de ahorita decir, pero bueno. El siguiente capítulo sería el de la lucha libre. Después de ahí, ahora sí pensándolo y todo eso. Bueno, sí, sería el de Kung Fu, después el de la prehistoria, el de ninja y al final del futuro lejano. Así que eso es todo, espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.